Hola a todos amigos y compañeros coleccionistas, aquí estamos de nuevo con su servidor Charlie. Aquí estamos en su canal Charlie Diecast. Bueno amigos, bueno, vamos a ver qué procede. En sí, esta es una sección que les quiero mostrar en este caso de las nuevas piezas que van a punto de salir próximamente en el RLC, ¿ok? En cuanto a estas piezas de RLC que están viendo ahí, por ejemplo, ahí en su pantalla, exactamente esta es la que va a salir el día de mañana, 13 de abril, o mejor dicho, martes 13 de abril, a las 11 de la mañana, hora Ciudad de México, o hora céntrica del México, vaya redundancia, es lo mismo al final de cuentas. Entonces, esta es una de las piezas que van a salir recientemente en cuanto a las piezas de Impala de RLC. Esta es una nueva edición especial, por decirlo así. Ese es el 1964 Impala, y como lo están viendo ante todo, igual, ahí están viendo, pero se los voy a dejar más fácil para que los que quieran verlo en español, ok, ahorita lo van a ver en español, y completamente ya está hecho, ok. Por Brad Banach. Ahí exactamente lo están leyendo. En sí solamente es una nueva pieza, que en este caso en 1964 Impala, con una decoración de rosas. Y por si no lo han visto, sí, tiene rosas. Y ahorita se los voy a mostrar en las siguientes imágenes que están aquí abajo, a continuación. Luego, por esa otra parte, esta pieza saldrá, como les mencioné, en Hot Wheels Collectors el 13 de abril de 2021, mejor dicho, martes 13 de abril de 2021. En sí, es una de las nuevas piezas que para algunos tal vez le puedan llamar como un auto tipo cholo, pero así llaman algunos que otros, pero realmente yo lo llamo un auto de llanta baja o algo así, o no me acuerdo cómo, pero es baja, termina con baja. Entonces, con esta aparte, en esta personalidad, tiene un diseño totalmente renovado y sobre todo es, vaya, además de que es un modelo... un modelo muy bonito para mi gusto personal, y me imagino que también para el de todos ustedes también que están viendo dicho video, es realmente una pieza que realmente no podemos perdernos sin duda alguna para el día de mañana, para los que tengamos la membresía RLC 2021. La verdad que sí. Y por si no han visto en el video anterior, antes de este que están viendo ahorita, el video anterior, hice un nuevo unboxing de una pieza que por fin llegó el día de hoy, y en este caso yo les recomiendo que vean el video, y si es así, por favor deja tu like si te gusta el video, y por favor también si te gusta este video que estoy aquí hablando de esto, realmente vale la pena que dejes tu valiosísimo like. Así que vamos a ver lo que muchos están esperando a ver. En este caso es la nueva pieza RLC, ok, ahí lo están viendo ustedes en su pantalla, que es con esta alusión a rosas. Ahí están viendo unos detalles bonitos de rosas. Vean esos laterales, el lateral izquierdo, por decirlo así, vean ese precioso, pues vaya, la tampografía que tiene es una pintura rosa Spectra Flame, pero un nivel más alto que Spectra Flame, la verdad. Está muy bonita, con esos rines de color dorado y con esas líneas blancas en la parte de las llantas, están bien hermosas, la verdad. Sumamente espectaculares, vean esos detalles, están bonitos, a mi gusto personal, se ve una chulada de pieza. Al igual que con la parte frontal, cuenta con esas luces blancas delanteras junto con el cofre, con las placas, perdón, que dicen slow, o sea, que es bajo. Y en este caso, en el cofre también tiene detalles de rosas. No sé si llegan a ver ahí en la parte del cofre, pero vaya que está bien hermoso, la verdad, sin duda alguna. Está muy hermoso. Igual la parte trasera cuenta con esos faros traseros, dos faros traseros en color rojo junto con un faro blanco en medio. La verdad está muy hermoso, y al igual, de la misma manera, corresponde con esa misma detalle en ese aspecto de la placa que es slow. Igual con una parte delantera, pero si llegan a tener una diferenciación, ven cómo se levanta el auto. Y si es así, es amigos, tiene esa función de que se levante el auto completamente, la verdad. Y por supuesto no puede faltar su plaquita de acero inoxidable, con igual haciendo alusión a tampografía de rosas. Así es amigos míos, es una placa de acero inoxidable como lo están viendo ustedes ahí. Y vean ese eje tan bonito, cómo cambian los detalles, cómo se suben los ejes, cómo se pueden ajustar. Y sobre todo los cinturones de color violeta, la verdad están hermosos. A mi gusto personal es un bonito diseño si lo están viendo de esa manera. Vean esos detalles. Y de igual manera van a venir, no como los típicos RLC, van a venir con su respectiva cajita. Ahí como ustedes lo están viendo amigos míos. La verdad es una chulada, no voy a negarlo, la verdad es una chulada de pieza, la verdad sin duda alguna. Con ese tipo de detalles de rosas están bastante chulos. Y ahí igual cuando se abre la cajita, ahí están viendo el famosísimo 1964 Impala.
y ya con su, o sea, quitándole la cajita, así se ve completamente. La verdad es una preciosura de pieza. Ya terminamos las fotos, igual los están viendo ustedes, la verdad es una belleza de pieza. Y así es, amigos míos, muchos se preguntarán cuánto es la disponibilidad, cuánto va a costar en México. Pues simple, esta pieza en sí, ahí están los detalles que les estaba especificando, va a ser chasis totalmente metálico cromado, color de ventana, bueno, eso no se los expliqué, pero el color de ventana en sí, de la ventana ligero teñido de humo, igual interior violeta con detalles pintados. La verdad es una preciosura, no voy a negarlo, sin duda alguna. Igual es ajustable la suspensión, y como lo menciona, es ajustable y posible, por supuesto. Y pues ahí están viendo los detalles. ¿Y cuánto va a costar en México? Bueno, en este caso aquí en dólares, no me dice el precio en México, pero ahí dice con un precio de $29.99. Obviamente traduzcanlo en caso, en este caso, las personas que viven en otros países, pero en México esos son 600 pesos mexicanos. ¿Y cuántas piezas van a tener de límite? ¿Cuántas van a venir? ¿Cuántas van a fabricar Hot Wheels Collectors? Pues simple, aquí está la respuesta. 20,000 piezas van a ser fabricadas completamente. Y obviamente cada auto va a tener, como lo menciona aquí, cada vehículo cuenta con una pegatina numerada individualmente. En este caso puede ser la 0001, 00010, 00020, 00100, 00000. 2000, 3000, 20000, 15000, 20000, 20, no, ya más de 20000 no se puede ya, porque son 20000. Pero correspondientemente que estén viendo los detalles como debe de ser. Aquí en México, si tienen membresía en México, lo que les recomiendo es que si tienen familias en Estados Unidos, manden a Estados Unidos realmente. Pero si no, entonces paguen los respectivos $29 más por el envío. La verdad. Llega tarde un poquito, pues sí, tal vez para algunos, pero pues, como digan algunos vendedores por ahí afuera, no compres y no puedes esperar. Así que ahí están, les dejo esa información respectivamente de las nuevas piezas que están a punto de salir, mejor dicho, de la pieza que está a punto de salir. Y consecutivamente también va a salir una pieza sota bien hermosa. Entonces ahí se los dejo como un detalle extra, luego les mencionaré cuál será. Pero por ahora estén buzos para el día de mañana, martes 13 de abril de 2021. Correspondientemente, perdón, haciendo a por los que quieran o estén interesados o interesadas en conseguir o adquirir esta pieza que hace 1964 impacta. Así que la verdad aquí les dejo con esa respectiva toma de esta pieza. Y sin más que decir, espero que os haya gustado mucho este video informativo respectivamente en cuanto a la pieza realizada. Y si es así, por favor, deja tu valiosísimo like y tu comentario y suscríbete a este canal, que vamos a seguir informando ante las nuevas piezas RLC. Y sobre todo, todo lo que va a salir correspondientemente en estas nuevas piezas. Así que cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.